Amigos, bienvenidos a este nuevo video. Siéntense porque el tío Tato les va a contar una nueva historia. El personaje que va a aparecer ahorita es, partícipe de muchas historias de lujuria, de pasión, de drama. Nunca pensé que este día fuera a llegar, amigos. Pues la verdad, yo veía esto como muy lejano, muy imposible, pero pues los astros se han alineado. Las esferas del dragón se juntaron, amigos, y hizo esto posible, amigos. Bienvenido, amigo. Para acá. Es tu momento de entrar, ven. ¡Oh, vamos, ven! Es tu momento de entrar, ven. ¡Oh, vamos, ven! Amigas, Top Manías, Douglas, yo ser Douglas. Douglas Manías, ¿cómo está, ven? Bien. Ven, Douglas siempre es igual. Pueden pasar 25 años él grabando, pero cada que le pone una cámara enfrente, se le timbra. Se le resetea, ven. ¿Van 2 años o más de 2 años? Yo no me acuerdo cuál fue el último video del RT. Del innombrable el tipo. Del RT. Douglas, ¿está bien? ¿Todo bien en su vida? ¿Todo bien? Sí. Feliz. Feliz, que es lo importante, men. A mí me alegra mucho que después de tanto tiempo pueda estar otra vez aquí charlando con usted. Y yo sé que la gente también. Y hoy vamos a contar una historia que me faltaba en mi repertorio de historias de cómo conocí a... Y hoy es cómo conocí a Top Manías. Men, ¿usted se acuerda del día que nos conocimos? Uy, eso fue como si hubiera sido ayer. Como si hubiera sido ayer. No, mentira. Lo voy a contar como es Tato. Aquí sin tapujos, de la madre. Yo me acuerdo, casa del RT. La casa del RT. La casa del RT. Me acuerdo de que... usted llegó con Leo y usted me escribió y yo fui el que la abrí. Ay, sí, sí, ya me acordé. Usted pensó que yo era el que hacía coaseo en la casa. No, sí, mentira. Ven, porque yo me acuerdo que Camilo me había dicho: ven, hay alguien que se va a venir a vivir por acá, viene desde Cúcuta. Y yo, uy, sí. ¿Cómo así? No, estaba viendo a las afueras. A las afueras, pues allá vivía en Venezuela, güey. Sí. Entonces, yo no me acuerdo si fue un sábado, un lunes, un viernes, lo que sea, pero fue un día que yo fui a Zarzal a grabar un video. Yo tenía pensada una broma que le quería hacer a Camilo. Entonces, yo me fui con Leo, ¿no? Yo bajé con Leo, llegamos a Zarzal. Y este man nos abrió y yo, ahora. Yo me acuerdo que la primera impresión que tuve de él es que este man es altísimo. ¿Usted cuánto mide? 1.80, yo no sé, pero 1.80 y algo. Este man es muy alto y yo me acuerdo que yo, uy, este man es altísimo, ¿ta? ¿Usted entró como si nada? Sí, yo entré como si nada, ¿ta? Un perro por su casa, y subió y todo. Y yo, hola, ¿cómo estás? Yo, mucho gusto, ta. La primera vez en mi vida que lo veía. Muy tímido. ¿Quién tímido? Yo era muy tímido. No, todavía es tímido. Ya, pues. Ahora ha soltado un poquito, pero sí, él era muy tímido en ese momento. Ay, saludé a Cam. Camilo, pues Camilo es gordo, tetón, y esto y aquello. No, en ese momento no, él no era gordo. En ese momento él no estaba... No era. No, y otra cosa, en ese momento no nos tratábamos pesado. No, pues con él, lógicamente no. Pues yo con Camilo sí le disfrutaba de vez en cuando, porque ya lo conocía desde hace tiempo. Y 15 minutos después de haberlo conocido a él así de como está y todo eso, yo le dije, parce, vamos a agarrarle una broma a Camilo. Agarre esto y vamos a hacer esto, y usted prendió la cámara. Y él era peroco. Yo me acuerdo, él era como pepe, yo, espere, yo qué, y esto por qué. Yo me acuerdo, yo le preguntaba, yo era como, ¿y por qué le vamos a hacer una broma? Yo me acuerdo, yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué hizo él? Parce, yo era como que no procesaba en la mente. Yo, ¿pero por qué? Sí, entonces yo le decía, esperemos un rato a que este huevón se duerma, porque Camilo estaba súper trasnochado, yo no sé qué era lo que había hecho, él se iba a acostar. Usted llegó, él recibió y él se volvió a acostar. Sí. Y él dijo, a la hora del almuerzo salimos y todo, pero usted llegó temprano. Sí, yo llegué muy temprano y Camilo en el tiempo se levantaba tardísimo, huevón. Este man sí tuvo algo que yo creo que todavía lo mantiene, es que este man no duerme. Ah, sí. Este man para un viejito, este man no duerme. Ya me voy a madrugar. Pero yo me acuerdo de ese parce, yo tengo traumas. Porque usted me tiró la cámara. Sí, yo era como, él ya era youtuber y todo, era muchísimo más grande que nosotros y todo. Pero yo nunca había trabajado con nadie. Yo juraba que ese tipo de contenido ya sabía, ya lo dominaba y todo. Lo que pasa es que el choque que él tuvo fue porque él normalmente se grababa solo en una habitación y con un guión ya preparado, todo estructurado, yo, ¿no? Yo era como que en plan de yo ponía punticos y hablaba y era sobre eso. Pero acá van 3 cosas. Primero, primera vez que grababa con alguien. Con alguien, sí. Segunda vez que grababa fuera de una habitación. Fuera, sí. Parece... desconocidos total, marica, ni un beso, nada. Yo hasta en un punto era como que yo como lo trato, le digo, ¿me entiende? Y yo, señor, y yo diciéndole señor, parce.
Sí. Señor y todo. Y lo otro, el yo tío. Nunca había grabado. En plan de suelto, así como que. Sí, normal. Amigo. O sea, él. Y por... yo era como usando en un sentido, pero ¿por qué? Por lo que yo entendía, él, si él decía algo, era porque ya estaba en el guión, ya estaba estructurado, tenía una idea, un orden. Era eso, era como una idea, era como una historia. Yo decía, un nudo, un inicio, un desenlace. Eso fue con el coso del surstro. Yo temblaba. Ustedes ven el video, yo Era el aroma del surstro en la agüita. Y este man, pero ¿por qué? Yo, porque sí. Porque y usted era regañando, es una porquería. Y yo, porque sí, así es esto, weón. Y el que da papá ya, chao. Y él, claro, si no estoy mal, usted le rayó también la cara. Es que yo no me acuerdo. Oigan, amigos, por ahí les voy a dejar el video para que vean y lo vean. ¿Y ese fue el primer video? Ese fue el primer video de 15 minutos después de haber conocido a Douglas, que yo le dije, vamos a grabar una broma y toda la cosa. Sí, entonces este man como que sintió ese mundo diferente chocándole y todo. Y bueno, grabamos la broma, quedó todo muy brutal. Se levantó, putió, regañó y todos después como riéndose. Y yo, ¿qué pasó acá? Sí, porque él decía, ¿por qué me está enojado? Y yo le decía, ¿usted por qué no está bravo? Y dijo, no, usted porque así nos llevamos. Y yo, ¿y usted hoy dónde me vine a meter? Y parce, ¿qué tal? Y el cabello como, no, espera que yo ya la devuelvo. Y que yo, pero ustedes qué se hacen, Dios mío, qué trauma. Ahí fue como el primer contacto. Ese día salimos a almorzar por ahí. Eso fue severo choque también, porque fuimos y salimos y nos tomamos una foto y todo. Sí. Y que yo no era capaz de tomarme una foto. Camilo me regañaba. Yo le decía, no, es que a mí me da pena. Ah, sí, sí. Ay, sí, parce, sí, yo no salía. Sí, sí. Es que era el chiste, yo nunca salía a una habitación. Sí. Y era el primer contacto. Por ejemplo, cuando yo grabé, a mí nunca nadie me sostuvo la cámara. Todo era trípode. Trípode. Y otra cosa re loca, yo hacía algo que para que las tomas eran en movimiento, yo agarraba una patineta, ponía el trípode y un trapo y iba jalando. Ay. Para que se viera como si alguien la estuviera moviendo. Ve, esa no la sabía. Entonces sabía. Yo era como que, parce, y en plan de que ustedes me sostuvieran la cámara y yo sostener, parce, yo era re. ¿Qué tocaba que hacer? Que yo me acuerdo que usted en un punto era como que, ¿cómo me llama? Yo, Douglas. Y usted, no, el nombre de verdad. Sí, sí. Sí, yo sí. Como que no, Douglas. Y lo mismo, eran como, no, sí, yo me llamo tal cual. Douglas, sí, sí, sí. Yo me acuerdo también una vez que yo grababa y yo le ponía la cámara a usted acá. Y usted, pero ¿por qué me pone la cámara tan cerquita? O sea, y yo, parce, esto es un blog, esto es así. Ven, y yo le decía, ¿por qué estamos? ¿Usted por qué graba todo comiendo y todo? Y usted, porque estamos grabando un blog. Sí, yo me acuerdo porque, le repito, él no salía de una habitación. Y ahí se encuentra con un loco que graba hasta cómo compra un pantalón, ¿ven? Sí, entonces era como, yo ven, lo del apendicitis. ¿Te acuerdas cuando usted le dio apendicitis? No dejaron entrar a alguien que me iba a traer como que ropa y daron así con una cámara grabando desde el pasillo. Y con la cobija de la cobija. Después de eso, fue que vino lo de diciembre, que fueron los videos de final de año. Uy, videazos. Lo de la pólvora. Creo que empezamos con el de la candelada del diablo. El de la candelada. Uy, parce, eso fue muy bestia. Uy, yo creo que eso se vio por todos a Sara. Bueno, pausa. Esto, hay muchas cosas que nunca contamos. Muchas veces, cosas de las que sí pasaron, rozaron la línea del peligro, ilegalidad, y nunca mostramos. Por evitar pero una sanción. Ese día hasta más de uno porque se prendió mucho y era un espacio pequeño. Casi nos quemamos. Casi, vea, usted sintió el claro, huevo, porque el literal, ni puta, si quedamos ahumados y todo. Men, es que fue demasiado la llamarada que salió. Y por eso le digo, yo creo que se vio por todos hasta porque era una hollada de parafina. Lo mismo lo de la pólvora cuando hicimos lo del año viejo. Historia de la pólvora, fuimos a comprar pólvora a un pueblo porque nos soltaron que un señor vendía pólvora. Y hay dos historias. Ilegalísimo todo. Ilegalísimo. ¿Usted se acuerda de los experimentos? Entonces, la del petardo. Un petardo que traían supuestamente dinamita. ¿Eso se puede contar? Sí, bueno. Fueron dos de pólvora que buscamos pólvora ilegalmente. Por nosotros no. Adivine cómo le llamaba el man que vendía la pólvora. Le decían Bomberman. Bomberman. Llegamos a la casa, a una terraza ladrillo total. Lleno de petardos, parce. Pero así, amigos. Y el Bomberman tenía un collar, man. Un collar de pólvora, pero así. A ese man se le llega medio totear. Eso sí. No queda no, nada. A la casa. Y me acuerdo que usted llegó a decirle, no, es que necesitamos comprar unas bombitas para un año viejo. Sí. Y él dijo que, no, eso la señora al frente es la que vende bobadas. Yo vendo de lo bueno. Y yo, una cosa me lo ven. Eso es ilegal. Y nosotros compramos y todo. La zapa era que le dijeron, ¿no? Sí. Zapa, una zapa. Amigo, no, eso era una bomba. Mijo, métanle esto. Y yo, no, venga, pero esto no era lo que yo tenía pensado. Pero acá, güey. Yo quería robar unos petardos. Sí, yo pensaba unas cosas. Con una bobada así. Nosotros le metimos uno o dos. Yo no me acuerdo bien. Unas cosas largas. Y nos compramos también unos varitas que disparan fuegos. Ah, sí. De colores. Con eso hicimos la metralleta de fuegos artificiales, que creo que por ahí hay una foto. Bueno. Y ese año viejo lo llenamos todo de pólvora y le metimos esa zapa, yo no me acuerdo en qué parte. Entonces nos fuimos para ese terreno
amor totalmente solo. Ojo, miren sí. que yo siento que a veces todo se cuadraba para que funcionara, porque nosotros nos fuimos en la tarde para poder que tuviéramos buena luz. Pero no me acuerdo qué pasó ese día, que hubieron retrasos y retrasos y percances y percances. Y no sé. Uy, desde el inicio fue una peleadera. Sí, eso fue un problema. Desde el inicio fue una peleadera. Y cuando empezamos a grabar ya se estaba haciendo de noche. Y ese matiz de entre tarde-noche era bonito y fue lo que hizo que la toma quedara así tan perfecta. Se ve hermoso cómo salían todos esos fuegos artificiales. Y bueno, se quemó la llovía, pues eso hacía pa, 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 pa. Cuando de la nada, ¡bum! Explotó. ¡Bum! Güey, pucha, pero eso fue. Era lo otro. En video se ve una cosa, pero en persona. Lo otra. Que sonó, amigos. Eso es lo era que otra. Sonó. Al rato empezó. Nosotros escuchamos que venía la policía y nosotros no habíamos. Ay, es una ocasión. Y sí. Hubieron cosas muy. No, ustedes ahí fueron mal. No, nosotros hicimos. Hay cosas que no pueden contar. La del segundo petardo fue un video de los experimentos. Sí, esto sí. Es otro. Esto es re ilegal. Ilegalísimo. Supuestamente era. Usted creo que fue su papá el que nos. Fue un familiar suyo, sí, creo que sí, fue. Sí. En tal parte, tal casa, llegamos un señor, me acuerdo que fue como en plan de darle la plata y pase mañana. Re peligroso ese barrio. Y el señor se tapaba la cara, yo me acuerdo. No, y eso era como, tome. Tome, y nos dio una bolsa y chao. Y eso era como, me siento tan ilegal aquí comprando sí, una cosa. Sí, parce, que... yo me acuerdo ese día cuando lo usamos en el video. Bueno, sí. En el video nosotros, yo corté muchas partes. Y eso fue porque, me acuerdo que Camilo dijo, quité esto, abrimos un boquete. Ay, sí, parce, ya me acordé. Eso sí, retumbó. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que como nosotros quedamos aturdidos y fue como en plan de, ¿qué fue eso? El parce, y nosotros como que... Es que eso no duro, vea, recoja y corramos. Es que recogimos todo. El mugrero y sonó una patrulla. ¡Córrale, parce! Y me sí. acuerdo que en el suelo había un hueco, parce, así como. Y yo, parce, yo no podía creer. ¡No! ¡La de los taxistas! Esa ¡ay, me lástima! Esa es otra historia, esa es otra historia. Que nunca se subió, pero esa historia, si sí, puede que se la contemos después junto con Camilo, porque él es el protagonista, pero fue ilegalísimo, pero súper ilegalísimo. Parce, eso lo, del, cosas lo que... de los taxis. Pero todas esas cosas, Douglas empezó a notar que, ven, andar con otro era como algo loco. Nunca se sabía qué podía pasar. ¿Se acuerda el día que se inundó Salsa? Eso fue muy random. Que nosotros salimos normales. Se me cargó, parce. Sí, entonces, y yo le decía, es que yo no tengo más zapatos. Es que empezamos a subir cuando empezamos a ver que bajaba mucha agua y nosotros, venga, ¿esto por qué? ¿Qué? Y se inundó. Y se inundó Zarzal, se inundó todo eso. Y entonces Douglas dije, es que no tengo más zapatos. Entonces sí. Yo, venga, suba hacia acá. Y yo me lo estaba cargando. Venga, si no tengo más ropa. Entonces, ay, eso fue otra parte que tampoco nunca lo pregunté. En el trasteo, yo tenía una, a mí se me perdió una caja. Yo nunca les conté eso por pena. Yo perdí cosas en el trasteo, parce, se perdió ropa. Se le robaron cosas. Pues se perdió una caja. Ay, otra cosa, otra historia random. Usted no lo estábamos en el parque. Usted saca la cámara para grabar, pero en plan, solo voy a grabar una toma de que se inundó el río. Y llega una señora y nosotros, el periodista, él es el periodista, soy yo. Parce, todo el mundo a la pata, él, grave, mira la situación. Parce, usted puso a grabar en plan. Yo los grababa, yo decía, estamos haciendo una denuncia pública. Sí, sí. Que yo ahí como, bueno, grabo y ya. Sí, sí. ¿Qué más? Cuéntanos. El periodista soy yo. Eso fue re. Y de ahí salió tremendo vlogzote. De ahí salió un video. Y este man empezó a ver que yo le sacaba vlog todo, cualquier cosa. Y este man decía, ¿de dónde sacaste eso? Yo no, es que yo no sé si es que producción, Dios, Buda, lo que sea. Yo ve que saco la cámara y empiezan a pasar cosas enfrente mío para grabarme. Pasa, hay muchas historias. Casi nos accidentamos también en la camioneta la vez que fuimos a un río. Casi lo lleva usted la corriente, pero usted estaba prendido. Y eso fue un primero de enero. Porque alguien está emparejado y que no, porque vamos para pasear. Y la persona nos convenció. Yo en el río me puse a tomar más que en el río y cae y me lleva. La gente, río. agárrenlo. Y yo todo flaquete, cae y me voy con él. Yo sí, no tan. Por ejemplo, el primer video que donde usted apareció que grabamos fue el de los retos. Yo con ese fue el primer video que ¡pam! Que sí, yo jodí sí, mucho. Sí, sí. Uy, venga, trasfondo de ese video, póngale que se planeó como 3 meses y se grabó en un día. Yo cuando saqué las hojas, yo le dije, mire, vamos a hacer 10 retos. Y usted era diciendo, parce, yo ya los hice. Yo ya hice todos esos videos. Esther. ¿Por qué va a hacer 10 retos en un video? Y eso usted hace 4 años, Douglas. Eso es de hace 8 años. Y yo le decía, no, venga, hagamos esto y lo otro. En los primeros retos, yo le aventé un balde a este marica. Y Tato y Café, usted dos se ofendieron. Men, es que, acá viene otra cosa que a nosotros también nos tocó adaptarnos a él. Y era que estamos aquí grabando, Tata. Y de la nada, este man coge una placa y me la parte de la cabeza. No, esta es placa. Yo, pero, ¿usted por qué hace eso? Porque no, sí. No había contexto. Era como que hay una línea de tema que yo decía, no, vamos a hacer comer algo, comer cereal. Pero dentro del contexto pasa algo que no tiene nada que ver. Entonces era romper ese patrón. Era algo con agua y harina. Sí. Que estaban en el balde. Ay, no, esa es la historia de Leo. Uy,
parce. Ahí estaba Leo también. Parce, yo estaba muy retrasado. No, parce, yo le iba a tirar un barril de agua en la cabeza. Y yo me acuerdo que estaba con él diciendo, lo quiere matar, hijo de puta. Sí, porque es que, y de la nada, a mi camarógrafo. Lo mismo un día con el pescado, agarró un pescado y nos pegó en la cara con él. La vez del pescado, yo compré el pescado en la mañana y yo en el almuerzo, en la hora del almuerzo, yo le estaba quitando todas las escamas. Sí. Y usted me grabó y usted decía, ¿y el pescado para qué? Y yo le decía, no sé. Y yo era quitando las escamas. Sí, o sea, habían cosas que no. No había nada. Por ejemplo, el día del chile habanero, que yo creo que eso es un video mítico, el Real Team. Uno normalmente dice, vamos a comer chile habanero y jajaja. No, este man dijo, pues escupámosle en los ojos a Tato el chile habanero. Porque yo no tragué. Ah, no, ya lo que usted dijo de que masquen, pero no se pasen en la. Sí, y él dijo, ¿por qué, güey? Habanero en los ojos, Douglas. ¿Sabes que lo que me parece que fuera dejó así? Me disloqué. Yo dije, este man dijo, me disloqué para que yo no lo tire de esta terraza. No. Porque yo lo iba a tirar de esa terraza. Parce, yo me acuerdo que yo le decía a Camilo, Camilo, no deje grabar. Usted te para esa cámara, esta porquería me tira por acá. Yo grabe, que él no es capaz de hacer nada, se está grabando. Yo tenía mucha rabia porque este man me tiró chileanero en los ojos. Yo no veía nada, y a mí me ardía mucho. Cuando empecé a decir, se me salió el hombro, sí, me disloqué algo así. Yo hice y era así. Y el brazo me salió. Yo, parce, yo no era capaz. Y cuando yo me lo encajé y me quedó chueco, me acuerdo. Al otro día me lo volví a desencajar a lo pendejo. Casi terminamos en urgencias. Fuera de joda, de broma, Camilo y yo casi terminamos en urgencias. Porque, bueno, hay un punto. Bueno, no sé si eso se puede contar. Yo creo que la mitad de lo que usted ha hecho en este video no se puede contar. Bueno, el punto es de que no se podía tragar, nunca lo haga. Pero es como que si usted masca y pasa, queda eso. Entonces la cosa es más pasar de una. Nosotros no, parce. Y literalmente yo era como que si me estaba cerrando la traje. No, sí, eso era. Y yo en un punto fue como que yo dije, parce, si no me pasa, vamos a urgencias porque yo estoy que me desmayo. Noten algo aquí, que el video empieza de día y termina de noche. Termina de noche. Porque a nosotros nos tocó hacer una pausa larga. Oiga, por eso, estos manes iban a morir. Yo tomé, estaba llorando. Yo tomé leche o hagan algo que. No, yo todo lo de la nevera, que leche, mayonesa, sal, azúcar, todo. Amigos, una cosa que me acuerdo y es que este man una vez dijo, ustedes hacen unas bromas muy suaves. Y yo, ¿sí? Ah, ¿cómo así? Y yo me acuerdo que ese día estaba con Camilo y yo me miré con él y por WhatsApp empezamos a hablarnos. La broma del muñeco poseído para Douglas. Como sabíamos que Douglas iba a poner a gozarse mi video, a reírse de él, porque empezamos con el muñeco. Otro Junior fue el que le pusimos. Que íbamos a hacer un ritual con un muñeco y usted se reía de eso. Y yo, cuando de la nada cerramos la puerta y usted empezó a ver ese cuchillo. Ah, parce, yo me acuerdo, pero flashback, yo me sentí feliz. Parce, yo en un punto me alegré porque yo, marica, esto es real, ¿me entiendes? Funcionó el yo, ritual. Parce, Tato se va a hacer un viral. Este man con agua con sal en la boca y yo, trague. Yo, ya. No, me entiendes. Pero yo no entendía. Pero ese día usted sintió el verdadero terror. Dígame que no. O sea, yo por el cuchillo. Parce, sí. Yo cuando vi ese cuchillo a la puerta, yo no entendí. Otra cosa, pausa. Yo sí le iba a estampillar un botellazo. Yo sí me acuerdo. Sí, sí, no. Porque yo me peliculé, yo dije, sea lo que sea, está vivo, está loco, toca matarlo. No, madre. Ay, eso fue pelea. Tato peleó ese día con Camilo. Hay otra parte que no se grabó, el susto final. Bueno, yo cuando vi ya el cuerpo, yo dije, el pelado está de negro. Yo dije, no, eso, ya entendí que era una persona. El cuento es de que al final el bobo este se me tira encima. Punto y cuchillo. Y se tropezó. Parce, yo dije, no, ya me mató este perro. Ya. Y yo la abracé. Él me abrazó. Y él así, yo la abracé y yo la agarré. Yo como esperando el yo, uy, parce. Ya entierre. Y yo, y eso no lo grabó este huevón. Men, entonces la pelea con Camilo fue porque él tenía la cámara. Se lo trató re mal. Lógicamente, si él tiene la cámara, él tiene que grabar. Y él grabó la cara de él así. Uy, no, men, es que hay tantas. No, acá nos quedamos dos horas contando. Yo trabajo con el man, parce. Y yo le decía a usted, ¿por qué hizo eso? No, para asustarlo. Y yo, marica, usted se me tiró encima. Si no lo agarro, usted me clava, pendejo. Y este pero no, usted yo de la emoción. Y yo, usted está loco. Ay, menos para qué, pero eso fue, eso fue un videazo, men. Hasta hubo el tema de, no, vámonos a ir juntos y todo ese tema. Sí. Y me acuerdo que fue como en plan de, no aguantamos. Porque llegó a un punto, esto fuera de joda, llegó a un punto donde era tanto como el miedo de que llamábamos como en plan de, esto es broma, usted está viendo con esto. Era. O sea, ya no dormíamos ni tranquilos. Kilos, no sabíamos porque era. En cualquier momento uno sentía que le iban a hacer algo. Sí, eso era una psicosis. Era una zozobra. No, y otra cosa estúpida. Habían cosas que nunca grabamos y eran jodiendo. Íbamos a un restaurante y le zampaba el tarro de chile en la sopa por huevonía
pelear o... Porque sí, solo porque sí. Eso o cachetazos, manotazos en restaurante. Era literal. Yo me acuerdo el día, ese día peleamos con Camilo mucho. El patico, día el especial de Halloween. Parece, bueno. Camilo, es que algo. La historia más perturbadora que tenga, esperamos hasta las 3 de la mañana para contar eso. Acaba una historia. Antes de grabar, nos metió una perra puteada. Pero Camilo estaba ofendido, Camilo, antes de grabar, nos puteaba mucho. Dejen de reírse. Vamos a hacer la... Porque es que él quería algo de verdad, aterrador, algo serio. Cuando no sales, que vamos a contar historias paranormales y este man me sale con la... Yo comencé suave, y ya después saqué juego. Bueno, es que usted a qué le tiene fobia, yo con el unicornio aquí. Men, desde ahí, y Camilo se reía, pero él tenía mucha rabia. Y si ustedes ven ese video, van a ver que cuando Camilo respondía serio. Él respondía serio y nosotros nos reíamos. Y otra cosa, ese video era más largo. Parce, es que nosotros nos reíamos mucho y Camilo era... Camilo, yo creo que la mitad de ese video era nosotros riéndonos, padre. Y Camilo, esto no tiene nada de paranormal, que yo no sé qué otro. Ya, Camilo, ya, Camilo. Preguntas, ¿sabes cuál otra? Es que Camilo o quería que el video fuera paranormal o quería que el video tuviera contexto serio, ¿me entiendes? Sí, pero ninguna de las dos, men. Por ejemplo, la de las caritas pintadas. No, pues cuando yo pinté mal, parce, Camilo era... Parce, eso es lo que está ahí. Camilo era en plan de... ¿Cómo, hijo de puta? Usted se va a confundir con un panda. Ah, la historia era que yo iba a pintar un panda. Y Camilo... Y yo terminé haciendo Venom, parce. Y terminó así. Y Camilo era usted como y fue puta, se va a confundir. Y eso lo quitaba él. Camilo para alegar, amigo. Y claro, es que... amigo, usted va a pintar un panda y termina pintando a Venom. Men, solo él se confunde. Yo sí decía, pero usted cómo se va a confundir. O sea, lo pintó al revés, cabrón. Si algún día se puede, men, tenemos que contar la historia de cómo empezó el Real Team. Tenemos que traer a nuestro amigo Tetón y Gordo. No, pero es una historia esota, men. Si se rieron con esto que estábamos contando cuando contemos... Hay un resto de cosas, pa. No, a ver, ahí. Hay una historia que Tato nunca tiene que cuente. Hubo una noche que no podíamos dormir. Y Tato me puso algunos consejos. Ay, no, es que hay muchos clases. Ay, ya se acordó esta porquería. Parce, y hay una historia también en la cama de Camilo. Ay, eso tampoco le voy a contar. Pero bueno, eso no me involucra a mí. Camilo y Tato nunca dormían conmigo. Ustedes me tenían miedo, parce. Sí, porque este man era raro, men. Este man dormía con un bate al lado. Y yo me despertaba a cualquier hora. Y Tato subió ofendido a donde Camilo. Yo no duermo con Douglas, ahora paso para allá. Yo le tengo miedo. No, esa historia no me puede contar. No se puede contar. Ese no, porque Camilo nunca me ha dejado contarla. Ah, bueno. Pero me supo, vea, hubiera preferido que Douglas me agarrara a batazos esa noche a haber subido con Camilo a dormir. Tal vez un día, vea, si algún día se cuenta lo del Real Team, Camilo está acá, tal vez contemos eso, ya que Camilo diga, sí, cuéntela, porque no, después de calienta conmigo, men, es una historia bastante turbia. Son tantas cosas que, amigos, espero que hayan disfrutado de todas estas historias. Bueno, algún día les contaremos más. Douglas, me alegra de verdad verlo, men, de verdad. Me alegra que esté otra vez por acá. Gracias por ver, esperamos que les haya gustado este video, estas historias. Hay muchas cosas que no me pueden contar. Pero ojalá algún día se puedan contar, porque se van a reír mucho. Fuera de chiste, saldrían 2 horas y no contaríamos todo. No, men, acá nos podemos quedar de verdad 5 horas tranquilamente contando todo. Ay, no, amigos, se cuidan mucho. Usted me hizo llorar. Ay, no. Marica, ¿usted por qué hizo llorar a Camilo, pero?